Dandeni Muñoz Mosquera, nacido el 27 de agosto de 1965, también conocido como La Quica Esuna, jerga colombiana para la Niña Gorda, un apodo de la infancia, es un ex sicario colombiano del cartel de Medellín, un grupo de narcotraficantes. En un momento fue descrito como el principal asesino del líder del cartel, Pablo Escobar. Se creía que era responsable de la muerte de un número desconocido de personas con estimaciones oficiales que oscilaban en cientos. Las autoridades estadounidenses lo vinculan actualmente con la muerte de más de 220 personas, habiendo presuntamente asesinado a miembros de su propia organización, el cartel de Medellín y del rival cartel de Cali, así como agentes de policía y funcionarios del gobierno. Las autoridades colombianas lo relacionan con la muerte de más de 40 policías. Arrestado en 1991, cumple múltiples cadenas perpetuas en una prisión de Estados Unidos. Fue la primera persona en ser condenada en virtud de una ley federal de 1956, que tipificó como delito el bombardeo de un avión civil, y el Estatuto de Terrorismo de 1986, que permite el juicio de ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos, si al menos una víctima era un ciudadano estadounidense. Entre sus delitos condenados se encuentra el atentado con bomba en 1989 del vuelo 203 de Avianca, que mató a 110 civiles. Nacido en Medellín, el padre de Muñoz Mosquera era policía y su madre evangelista. Fue criado en la iglesia. Se cree que se unió al cartel de Medellín en 1978 a la edad de 12 años después de ser atraído a la pandilla por su hermano Brance, también conocido como Tyson debido a su parecido con el boxeador Mike Tyson, antes de convertirse en un pistolero en su adolescencia. Le pusieron el sobrenombre de, la kika, jerga, colombiana para la niña gorda, desde muy joven debido a su parecido con su tía abuela ascendió hasta convertirse en uno de los ejecutores de mayor rango de Pablo Escobar. Sin embargo, Muñoz Mosquera ha afirmado que se unió al ejército colombiano cuando era un adolescente antes de partir en 1986 y fue encarcelado en tres o cuatro ocasiones por cargos de robo menor. En 1989, fue arrestado y condenado por ser uno de los principales conspiradores en el asesinato del fundador del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán, un candidato en las elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán en mayo de 1990. Galán fue asesinado por un pistolero desconocido mientras él subió al escenario en un mitin político para pronunciar un discurso de campaña en Soacha. Fue encarcelado en la ciudad capital, Bogotá, pero escapó en abril de 1990 luego de pagar más de 500 mil dólares en sobornos, la segunda vez que escapó de una prisión colombiana. Fue buscado en relación con el asesinato de más de 40 policías en Colombia luego de que Pablo Escobar comenzara a ofrecer una recompensa de 4 mil dólares por el asesinato de cualquier oficial en Medellín. Las autoridades colombianas también creen que estuvo directamente involucrado en el atentado con bomba en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad en diciembre de 1989 y un ataque con cohetes contra la Embajada de Estados Unidos. También se creía que dirigía un campo de entrenamiento para potenciales sicarios adolescentes del cartel. Él tiene dos niños. En septiembre de 1991, Muñoz Mosquera viajó a Estados Unidos, aterrizando en Miami antes de viajar a Los Ángeles y Nueva York. Luego de que agentes federales recibieran un soplo de Colombia, el 25 de septiembre de 1991, Muñoz Mosquera fue arrestado junto con otros dos hombres mientras usaban un teléfono público en el área de Jackson H. de Keynes, Nueva York, por viajar con un pasaporte falso. Los funcionarios afirmaron que ninguno de los hombres estaba armado y no ofrecieron resistencia cuando los oficiales los desafiaron. Muñoz Mosquera inicialmente mintió a los agentes, indicando su nombre como Esteban Restrepo Echavarría, antes de que su identidad fuera confirmada por los registros de huellas dactilares proporcionados por funcionarios colombianos. Se presume que viajó a los Estados Unidos en una misión de asesinato y, como resultado, fue detenido sin derecho a fianza. Se creía que uno de sus presuntos objetivos era Max Mermelstein, un extraficante de drogas que había trabajado para Escobar, pero había ingresado en la protección de testigos y se esperaba que implicara a Escobar en el asesinato de Barry Seal. Fue condenado un mes después por mentirle a un oficial federal y poseer un pasaporte falso y sentenciado a una pena máxima de seis años de cárcel. Mientras estaba en la cárcel, los fiscales federales afirmaron que era un actor importante en el cartel de Medellín y era responsable del atentado con bomba del vuelo 203 de Avianca por orden de Pablo Escobar. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con destino al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, pero explotó en el aire minutos después del despegue, matando a los 101 pasajeros y seis tripulantes. Aunque el atentado había ocurrido en Colombia, era elegible para ser juzgado por Estados Unidos ya que dos pasajeros del vuelo, Carlos Andrés Escobilla Street del Pilar Gómez, eran ciudadanos estadounidenses. Muñoz Mosquera fue acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína, importación sustantiva de cocaína, participación y conspiración para participar en una empresa de crimen organizado, participación en una empresa delictiva continua, varios delitos relacionados con el atentado contra un avión civil y el asesinato extraterritorial de dos ciudadanos de los Estados Unidos. Su primer juicio en 1994 duró dos meses, pero fue declarado nulo después de que el jurado no pudo llegar a un veredicto. En su segundo juicio, en el mismo año, fue declarado culpable de los 13 cargos y sentenciado a 10 cadenas perpetuas más 45 años, todos los cuales se cumplirán consecutivamente. Se convirtió en la primera persona en ser condenada en virtud de una ley federal de 1956 que tipificó como delito el bombardeo de una aeronave civil y el Estatuto de Terrorismo de 1986 que permite el juicio de ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos si al menos una víctima era un ciudadano estadounidense. Antes de la sentencia, el juez Sterling Johnson J.R. comentó. No solo eres un hombre malvado, sino que disfrutas de las cosas que hiciste. Johnson también manifestó su creencia de que Muñoz Mosquera tuvo la suerte de que la fiscalía no hubiera solicitado la pena de muerte, ya que estos actos claman por la pena de muerte. Tras su condena, se convirtió en uno de los primeros reclusos alojados en ATX Florencia, una prisión de máxima seguridad en Colorado. Actualmente se encuentra encarcelado en la penitenciaría de los Estados Unidos. Si bien Muñoz Mosquera fue condenado por el atentado con bomba de Avianca, su participación en el atentado fue cuestionada por el fiscal general de Colombia, Gustavo de Greif, quien envió una carta al juez Sterling Johnson antes del juicio final, declarando: "Sentí necesario informarle con la intención de evitar el error judicial en el caso que tiene en sus manos. No tenemos pruebas que vinculen al señor." Muñoz Mosquera con ese ataque. De Grave fue acusado por funcionarios estadounidenses de estar involucrado financieramente en el tráfico de cocaína. El gobierno colombiano sospechó inicialmente de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano. Carlos Mario Alzate también había sido acusado del atentado y había confesado el crimen antes de que se procesara Muñoz Mosquera. Muchos testigos declararon ante el tribunal sobre los brutales actos de Muñoz Mosquera como miembro de alto rango del cartel de Medellín. Muchos de esos testigos eran delincuentes condenados con vínculos con los carteles de Medellín y Cali. Muñoz Mosquera afirma que no reconoció a los testigos de la acusación, y su defensa se basó en la insistencia de que era un ladrón de poca monta y ni siquiera un sicario, asesino a sueldo, y mucho menos el principal asesino de Escobar. No negó que su hermano Brance, conocido como Tyson, luego muerto a tiros por las fuerzas colombianas, estaba involucrado en el cartel, algunos, como el informante anónimo cuya pista condujo a la muerte de Tyson, quien ha afirmado que era en Medellín jefe de seguridad. Lee, en Virginia.